Hola, ¿cómo están, muchachos? Gracias por ayudar. Gracias por considerarnos. Así llegó a la comunidad de José Ortiz de Domínguez, en Calakmul, la caravana solidaria en tu comunidad, y sus habitantes tuvieron la oportunidad de recibir servicios y productos para el campo. Por lo menos 25 dependencias de gobierno estuvieron presentes en este evento que llevó hasta el rincón más apartado de la zona limítrofe los servicios comunitarios. De esta forma, llegaron todos los servicios desde el trámite de un acta de nacimiento, un corte de pelo tipo militar, hasta la obtención de plantas, semillas, apiarios y pollitos. El gobernador del estado recordó que hace un año, su esposa Adriana Hernández de Ortega, pensando en las necesidades y situaciones que se viven en las comunidades y para acercar todos los beneficios del gobierno y el progreso a los 11 campeches, se planeó esas jornadas o caravanas solidarias que se instalan en las comunidades rurales, llevando todos los servicios. En esta ocasión, a estas jornadas se sumó el Ejército Mexicano, que brindó servicios de peluquería a la comunidad, registro de armas e información educativa para los jóvenes que quieran ingresar a la escuela o a la institución, así como también prestar su servicio militar, por lo que agradeció al general Jaime Aguirre Cervantes, comandante de la 33ª Zona Militar. Para este día, José Colorado.